Muy buenas tardes, otra vez jueves, nuestra cita para facilitarles información meteorológica especializada para que planifiquen bien su vida durante los próximos 7 días y para que también conozcan cómo influyen las distintas variables en la vida socioeconómica de la provincia. Esto y más para poner el tiempo a su favor. Lo más significativo en la semana precedente estuvo marcado por un comportamiento con características propias de la época, pues el mes de julio, a pesar de formar parte del periodo lluvioso, muestra episodios de poca lluvia. Precisamente a inicios del mes antes del paso de la tormenta tropical Elsa, la provincia estaba al 8,2% del valor histórico de precipitaciones y tras el evento ascendió al 78,7%, según información ofrecida por la Delegación Provincial de Recursos Hidráulicos. Sin embargo, los días posteriores tuvieron una marcada reducción de las mismas y es que predominó una capa de aire muy seco acompañada de bajas concentraciones de polvo sahariano. Por su parte, los vientos predominaron del este al sudeste en las mañanas y de componente sur en las tardes, lo que proporciona un aporte de calor desde el mar Caribe, haciendo que se eleve la sensación térmica de la piel, la cual también se ve afectada cuando nos exponemos a la radiación ultravioleta, que por estos meses se comporta con valores cercanos a 12, indicador muy peligroso y dañino, por lo que debemos protegernos sobre todo en el periodo comprendido entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. Las temperaturas extremas tuvieron un comportamiento cercano a lo normal para todas las zonas del territorio. De forma general, las mínimas oscilaron entre los 19 a 22 grados Celsius en la montaña, mientras en las zonas llanas estuvieron entre 22 a 25 grados Celsius. Las máximas se clasificaron en la norma con valores entre 32 a 35 grados Celsius hacia el interior y sur de la provincia, y entre 26 a 29 hacia el lomerío de Cumanayagua. Podemos resumir que se mantiene el predominio de sensaciones muy calurosas en todo el territorio. Y como es habitual en nuestras emisiones, nos acompaña el licenciado Álvaro Pérez Enra, quien es especialista del Grupo Provincial de Pronósticos. Álvaro, bienvenido a esta emisión. Sí, gracias Leandro, un placer para mí estar de vuelta con ustedes. Álvaro, según ha trascendido, las malezas y las plagas en los cultivos de nuestra provincia continúan influyendo de manera negativa en el desarrollo de estos, a pesar de los grandes esfuerzos de nuestros agricultores para mantenerlos lo más controlado posible. Asimismo, el monitoreo agrometeorológico realizado a la provincia muestra que con el aumento de la humedad se mantiene alta la incidencia de estos patógenos. No obstante, la aplicación de técnicas novedosas influye en el rendimiento, sobre todo, de hortalizas. Este es entonces el escenario que vamos a abundar en los próximos minutos. En las hortalizas se observa muy buen desarrollo, como es el caso de la habichuela y el quimbombó. No obstante, se mantiene alta incidencia de plagas y enfermedades favorecidas por las condiciones ambientales existentes. Entre las alternativas para enfrentar estos males que inciden de forma negativa en los cultivos, sobresalen un gran número de prácticas de manejo fitotécnico. Por ejemplo, elegir el método y periodo apropiado para la siembra proporciona un medio efectivo para escapar de los agentes patógenos, además de las variaciones en el espaciamiento de las hileras y en la profundidad de la siembra. En el cultivo del maíz, las temperaturas medias fueron poco favorables para la germinación de la semilla y la floración, y es que estas deben mantenerse entre 15 y 18 grados Celsius y estuvieron entre 25 y 28 grados en el periodo analizado. Las lluvias registradas han favorecido el cultivo, sobre todo en aquellos campos que se encuentran en fases de crecimiento vegetativo y no cuentan con sistemas de riego. En varias zonas de la provincia se continúan observando daños por la incidencia de la palomilla o gusano cogollero. Por último, quiero comentarles que en el cultivo del plátano, las temperaturas han favorecido la brotación y el óptimo crecimiento vegetativo. No obstante, en la calabaza se aprecia un desfavorable crecimiento vegetativo debido a la elevada humedad y la aparición de malezas. Por su parte, en el boniato se aprecian afectaciones por el tetuán, una de las plagas que más afecta este tipo de plantaciones.
En cada uno de nuestros espacios, que tiene solo 12 minutos de duración y sale al aire una vez a la semana, ofrecemos muchísima información. Para que pueda abundar en detalles sobre todo lo que tratamos aquí, puede visitar las páginas web del Centro Meteorológico Provincial y el Telecentro Perlavisión. Ahí encontrará noticias relacionadas con la ciencia, la tecnología y el medio ambiente. También ya están habilitadas una página en Facebook y un canal en YouTube con el mismo nombre de nuestro espacio para que pueda ver cada una de nuestras emisiones. Lo hacemos con el objetivo de poner el tiempo a su favor. El comportamiento de las temperaturas extremas ha propiciado que las condiciones para el confort térmico del ganado vacuno en el horario de mayor calentamiento hayan predominado con peligro y peligro extremo. Para lo que resta de semana e inicios de la próxima, van a continuar las elevadas temperaturas y la poca lluvia, lo que indica que persistirán las condiciones de peligro extremo en el ganado de pastoreo. Por ello se recomienda brindar a los animales agua fresca y sombra, sobre todo en el periodo de 11 de la mañana a 4 de la tarde. Con estas recomendaciones se logra en buena medida disminuir el adelgazamiento de las reses y mantener en parámetros normales su producción de leche. Por su parte, las aves de corral continuaron con estrés moderado en las tardes, siendo leve en las noches debido a la ausencia de lluvias, lo que disminuye el refrescamiento de las naves. En los días que se avecinan, continuarán con este estrés moderado debido al sofocante calor, lo que incide directamente en el consumo, peso y cantidad de huevos. Es por ello que las naves deben ventilarse lo mejor posible y garantizarles a las aves una adecuada hidratación y alimentación. Regresamos con nuestro especialista para conocer cómo influirán las condiciones del tiempo en actividades económicas tan fundamentales como el cultivo y la pesca. Así es, Leandro. Se avecina un periodo extensivo de cosechas y traemos algunas recomendaciones para los campesinos. Además, podremos observar cómo la luna influye en rendimiento de algunas de nuestras áreas, tanto en la tierra como en el mar. Los detalles ahora del cultivo y la pesca. Nos mantenemos en la fase de luna nueva, donde se favorece la cosecha de plantas de raíz, como por ejemplo la zanahoria. También es beneficioso cortar hierbas, podar y abonar, toda vez que la savia se mantiene concentrada en las raíces. Ya el sábado 17 llega el cuarto creciente. Esta fase es más propicia para cultivar los terrenos arenosos, limpiar las hojas, así como plantar cualquier variedad de flor. Las plantas abonadas y cuidadas en esta etapa crecen con mayor rapidez. También es un periodo ideal para sembrar las hortalizas de hojas como lechugas y acelgas, ya que la savia comienza a moverse hacia arriba y se concentra en la parte superior. A los hombres de mar, como siempre, recomendamos mantenerse al tanto de las informaciones del Centro Meteorológico Provincial. De manera general, en los próximos 7 días se mantendrá la mar rizada en las tardes en la zona norte de la bahía, con olas entre 20 y 50 centímetros de altura, debiendo tomar precaución las embarcaciones de hasta 7 metros de lora. Por su parte, en la zona litoral desde Cabagán y hasta Mangles Altos, tendremos poco oleaje en las tardes, con olas hasta 1 metro de altura, debiendo tomar precaución las embarcaciones de hasta 10 metros de eslora. En cuanto a la influencia de la luna para la pesca, mañana 16 será desfavorable en la noche y regular en el día. El 17 será desfavorable todo el día, y es que la inestabilidad en las mareas, cuando es cuarto creciente, provoca una marcada disminución de las capturas. A partir del 18 irán mejorando paulatinamente las condiciones, pero no será hasta la próxima luna llena que sean óptimas nuevamente. Las tormentas locales severas son fenómenos típicos en nuestra área geográfica y a pesar de que tienen mayor presencia de mayo a octubre, coincidiendo con el periodo lluvioso, realmente las podemos tener en cualquier mes del año. En el verano suelen ocurrir debido a un marcado calentamiento del día por las elevadas temperaturas y a ello se suman condiciones locales de humedad y vientos que convergen sobre determinado territorio. Sin embargo, en invierno están relacionadas a la presencia de vaguadas prefrontales que se asocian al paso de frentes fríos y son más frecuentes en la mitad occidental del país.
Como características fundamentales podemos mencionar la presencia de fenómenos de tiempo severo, como caída de granizos, vientos fuertes superiores a 90 kilómetros por hora, presencia de tornados, así como lluvia fuerte e intensa. Esta última superando los 26 milímetros en una hora o menos. En Cienfuegos cada año tenemos varios reportes y a pesar de que en la actualidad parece haber un incremento de los mismos, la realidad es que ahora hay más formas de conocer dónde y cuándo ocurre, ayudado por las nuevas tecnologías. Nuestro Centro Meteorológico Provincial mantiene estrecha vigilancia sobre estas tormentas y emite avisos en tiempo real para prevenir daños por su desarrollo. Ya en los minutos finales y para que planifique bien sus jornadas, les ofrecemos el pronóstico extendido. Asimismo es, Leo, pues, como podemos observar en pantalla, este fin de semana aún se mantienen elevadas las probabilidades de lluvia en las tardes debido a la convergencia de brisas. Se provocan tormentas eléctricas que pueden ser fuertes en algunos puntos. Sin embargo, ya la próxima semana disminuye la probabilidad de lluvia por la presencia de una posible nube de polvo sahariano. Con bajas concentraciones no será nada de qué alarmarse, pero sí se puede apreciar que las temperaturas se van a mantener muy elevadas. El índice ultravioleta superior a 11 y 12, por lo que hay que protegerse de la radiación solar, sobre todo en horas del mediodía. Y bueno, de manera general, los vientos se van a mantener del sudeste en las mañanas y de componente sur en las tardes. Álvaro, muchísimas gracias por toda la información brindada en esta emisión. Mucho más ustedes podrán conocer si regresan el próximo jueves a las 12:30 del mediodía. Aquí les estaremos esperando para poner el tiempo a su favor.